Vestido de blanco con su mirada triste y vacía, así entró a esta iglesia Joao Aguilera, quien organizó una misa muy especial en la ciudad de Los Ángeles para recordar al Divo de Juárez a 2 años de su partida. Durante el servicio religioso, Joao, entre voz cortada, dijo estas palabras. Un día como hoy, 28 de agosto del año 2016, mi papi se fue de gira al cielo. Antes de finalizar la misa, Joao subió al altar para interpretar junto con otros amigos el clásico de Juan Gabriel, Amor Eterno, para minutos después ofrecer una rueda de prensa. 2 años han pasado y ustedes no tienen algún lugar donde ir a llorarle, a donde ir a dejarle flores. No, no hay ningún lugar a donde él pueda ir en silencio, a meditar, a pensar con su papá, ¿no? ¿Se han acercado a Iván para que les diga dónde están las cenizas? No, no, hasta ahorita no hemos tenido la oportunidad de ese momento. No sabemos si en el futuro lo haga, tenemos la esperanza de que ojalá y así sea. Le preguntamos a Joao si es cierto que hay un distanciamiento con Luis Alberto, quien también asegura ser hijo biológico de Juan Gabriel. Le mandé una invitación, tristemente no pudo asistir, pero comprendo, está muy ocupado con su carrera musical y espero un día podamos hacer algo más juntos, porque hay mucho tiempo todavía. ¿Pero no están molestos como se dice? No, claro que no. Yo soy muy feliz, yo amo a Luis Alberto, soy bien orgulloso de su carrera musical, soy muy feliz que él sea mi hermano.